Bueno, Eva, un placer tenerte aquí en Redondela. Digo una cosa, me encantabas cantando, pero me gustas mucho más ahí interpretando de más en Land Rover. La verdad es que sí, bueno, esto es una pasada, o cariño con que me recibieron aquí. De verdad que cuando subí en las escaleras de este escenario y me empezaron a aplaudir, emocionéme. Y digo mucho de corazón que me emocioné, porque me sentí súper... Porque es mi primer pregón, ¿eh? Es mi primer pregón y me recibieron con muchísimo cariño, entonces esto se hecho da. Un subidón. Claro, un subidón tremendo. Bueno, bueno, la gente estaba impaciente. Digo, che, que estuvimos haciendo entrevistas, que todo el mundo decía, damos igual o choco, queremos mirar a Eva, pero mira cómo te quieren aquí en Redondela. Es que es una pasada, o cariño que recibimos del público, o cariño que recibimos de todo el mundo, es una pasada. Ya no plató, recibimos cariño y audiencia y todo, pero cuando ves a la gente en persona, es increíble, de verdad, increíble. Bueno, no serás vegetariana, ¿no? No, ahora voy a zampar un choco. Choco a tinta no, Da igual, como si mancho los dientes, a mí no tanto me tengas. Pero después de aquella historia de choco a tinta, a mí se me asustó ese rapaz aquí de Redondela, que porco son aquí, Aquí, aquí pasó un poquillo conmigo, pasó un poco, pero bueno. Bueno, vais a quedar ahí en la memoria el primer pregón, ¿verdad? Por supuestísimo, este pregón quédame grabado en la retina, como dijo Eu, para toda mi vida, y teré siempre muchísimo cariño a Redondela por eso. Vamos a hacer un viva as festas do Choco de Redondela. Venga, vamos, va. A de tres. Una, dos, tres. ¡Viva a festa do Choco de Redondela! ¡Viva! A ver, muy mal, vamos a repetirlo. Hay que gritar todo. Oye, estoy los desprevenidos. Va, de tres, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Viva a festa do Choco de Redondela! ¡Viva! Bueno, Ángela, concelleira de eventos, creo que estas festas, vamos, arrachacheres, ¿eh? La verdad que sí, estoy contentísima porque es la primera festa que estuve de concelleira así un poco grande, como es la festa do Choco. Y la verdad es que estoy pues un poco alucinada mirando el número de gente, afluencia, boa aceptación que hubo. Bueno, a guinda da tarta, me imagino que fue Eva Iglesias, que la verdad es que estaba a carpa cheíña, cheíña, abarrotada de gente. Sí, la verdad que sí, mostrouse xa cando veu andando dentro do concello a mostra de cariño que ten a xente, o afecto. Ela decíame, Ángela, vou emocionadísima, non sei se chorarei. Non, tranquila, porque a verdad que sí, tuvo unha arrouparona moi ben. Bueno, este ano tedes algo especial, algo diferente a outros anos, que é para que facer un pouco inclusivo, non, estas festas, é ter unha persoa que este interpretando con lingua de signos para que todo o mundo que este na festa pudese entender o pregón, verdad? Sí, porque en Redondela temos un certo, bastante xente que ten este problema, entón, eu creo que é importante ter a estas intérpretes de lingua de signos que irán pouco a pouco en todos os pregóns, en todos os eventos estando, e a verdad que facilita moitas cousas a ese tipo de persoas que poidan estar hoxe con nos aquí, que poidan disfrutar do pregón, tomarse tamén a súa trociño de empanada de choco e disfrutar das festas. Javier Vas, alcalde de Redondela, tes hoxe Redondela cheíña, cheíña, mira como está atrás. Que nos pusemos aquí para que se mire, Sí, eu estou moi contento sempre cando organizamos algo en Redondela, que a xente responde. Responde, pois, coa participación activa, non é un mero espectador. Oxe, mira, estamos nada máis acabado o pregón, pois a xente está implicada coa pregoeiro. Esta semana vamos a empezar a festa de títeres. Vamos a ter toda a semana tamén completa. Fixemos Redondela en curto, tamén unha resposta magnífica dos participantes. O sea, Redondela o que ten é esa particularidade de que a xente se integra nas festas. E a do Choco, levamos 31 edicións, e bueno, a resposta sempre foi magnífica e o estamos comprobando ano a ano. Bueno, así que ven ter razón que Redondela tedes un cartel cultural increíble, a verdade que é unha envexa para todas as persoas que somos de aquí de fora de Redondela. Pero as festas do Choco, 31 edición, non sei se eres, eu sei que eres moi novo, Javier, pero non sei se estarías nas 31 edición das festas. Vivín nas as 31 fijo, porque teño máis de 31 anos. Pero non é un traballo efectivamente dun día, son 31 anos en donde os fundadores contaban os atrancos que tiñan ao principio. E nos estamos recollendo pois todo ese traballo de tantos anos atrás. O recoñecemento é continuo, nos temos sempre na organización un recoñecemento pois a esta xente que estuvo durante tantos anos colaborando porque hoxe poidamos ter o que temos. Pasa na sociedade igual, os nosos maiores permitiron que hoxe teñamos este nivel de benestar. E eu creo que, bueno, é xusto de recoñecelo. Bueno, fóchedes moi listos, Sempre, porque somos moi listos, sempre. Sempre listos.
truxéchedes este ano por primeira vez que o seu primeiro pregón que a Eva Iglesias. Está, eso xa está para toda a vida, o primeiro pregón en Redondela, cada vez que teña que decir, vai a ter que nombrar a Redondela. Iso é verdade. Isto é unha estrategia aquí de comunicación impresionante. Temos que poñer o nombre de Redondela sempre no lugar que creemos que se merece. Acabas de, bueno, matizar e decir que Redondela ten xa un cartel importante cultural, pero tamén gastronómico, pero tamén nos outros campos de, bueno, económicos, etc. Nos o que pretendemos é eso, que a xente veña a Redondela a coñecernos e que participe pois, de todas as actividades que nos propoñemos. Que xa me colleu comendo coa boca chea. Que tal este queso aquí no medio do choco? Que pasa? En medio del choco. Lo que pasa es que los sabores son universales. Es un idioma un poco como la matemática. Y cuando alguien está sensible a las buenas cosas, pues ya lo tiene casi todo hecho. Por eso tuvimos la suerte este año de poder participar en esta fiesta del choco, excepcional dentro comillas, que recomiendo a todos, porque para completar una buena comida con un buen postre. No hay buena comida, no hay buena cena con un buen postre. ¿Qué queixo? ¿Podemos acompañarlo con choco? ¿Cal quedaría mejor? ¿Un más fuerte, un más suave? ¿Un de cabra, de vaca? Solo tres de vaca, ¿no? Cabra, vaca y oveja. Alors, sé que los gallegos son bastante aferrados a los pilares de la cocina tradicional, lo que es una cosa, bien, pero también hay variaciones. La variación es lo que permite hacer vivir la cocina, como el idioma, es igual. Por ejemplo, este queso, el taleguio, cuando calentáis esta tinta maravillosa, pues alargar y hacer la mezcla con el taleguio le permite liar un poco más de salsa y dar un retoque más grasiento y entonces más redondo, que es el grasiento que da redondura en la boca, por ejemplo. Se puede rellenar los chocos de lo que usamos por la croqueta, rellenarlo de bechamel, meter un poco de gruyère rallado encima y a gratinar, por ejemplo. Se me surge una cosa, se dice que tenéis bastante buena ostra y bastante buen mejillón. Pues ostra, mejillón, vieira, zamburiña. Ostra, albariño, nata de cocinar, gruyère o parmesano rallado encima y a gratinar, que sea en la playa, en el barco, en el monte, que sea donde sea, muy rápido. Si es día de celebración, podemos quitar el albariño y poner champaño. O sea, los quesos muy acomodación, como el aire que respiramos. Le podemos acomodar con todo y a cada momento. Hay un queso por cada momento y por cada paladar. El año que ven, voy a poner un puesto, ya me dices todas las recetas, y voy a hacer nuevos platos de choco con queso. Queda firmado. Mira, como estamos en petit comité y que poco nos oyen, si tú tienes un chiringuito que está en un acceso sobre una playa tan linda que hay por aquí, que dentro comillas Galicia está llena de tesoros que son conocidos, pero que queda para descubrir por todo lo demás. Entonces este chiringuito con estas comidas sencillas con amalgama de, se nos cae el billete como la lluvia. Hay 15 años que vivo aquí, cuando hablamos de lluvia sé de lo que se trata. Moitísimas grazas, xa me diche ganas de comer queixo, así que non sei eu se vou a cambiar o choco polo queixo. Nada, choco, eu prefiro choco. Pero bueno. Este tiene 3 años de curación. Estáis invitado a probar. Vamos. A probar humildemente, que si tenemos buen corazón somos pobres, pero las cosas se prueban. Es la mejor manera de saber si nos gusta. Bueno, ¿qué nos gusta más do choco? ¿En qué variedad? ¿A empanado, choco, a brás? La plancha con arroz y en su tinta. Claro, aquí lo que queremos es estar tipo fino, nada de engordar y comer grasas. Me caro. Después tengo que salir ahí con tu compañera a correr, a quemar todo. Bueno, ¿y después vas a cantar por la tarde en un karaoke o...? No. Hoy toca pasear, que mañana hay que trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos a decir por último, ¿cómo estuvo día hoxe? ¿Mellor ca onte, cantes donte? Bueno, contarme un poco, porque vos seguramente que viñeche de esos 3 días. Ayer no había nadie, por lo menos yo no miré mucha gente. Hoy sí, hoy bien, hoy se mira ambiente. Bueno, ambiente muy bueno. Falta la orquesta, que no nos pusieron la orquesta este año, pero... Bueno, pero cantámonos. A ver, ¿qué cantamos? ¿Qué canción podemos cantar? De cantarnos hoy. ¿A Rianxeira o así? Va, de 3, empezamos. De cantarnos hoy. Bueno, a Rianxeira sabemos todos, va. A Virxen de Guadalupe, cando vai polar... Ribeira... La Virgen de Guadalupe,
Me está cambiando de color, ¿eh? Mira, ella se está mirando por otro lado. Te dices a mí que no me saque, no nos conozco de nada. No. Bueno, pues muchísimas gracias, disfrutad de moito, cuando comades ya me decides o que está mejor para poderlo, ¿vale? Bueno, Sandra, secretaria de Asociación de Empresarios de aquí de Redondela, me imagino que estaréis felices. A ver, pues este sí. Cheo absoluto. Pues sí, está todo cheo, estamos encantados de ter a Eva, de tanta xente, do día estupendo e que está todo boísimo. Muchas gracias a todos por vir. Bueno, para vos, como empresarios, festas como esta, ¿qué suponga? Economía de aquí de Redondela. Pois para os comercios de Redondela supón moitísimo. Aparte do día, xente coñece o pueblo, as instalacións, todos os servicios, o sea que estamos encantados de darnos a conocer. Bueno, está a 31ª edición, que casi nin me sae tantos anos. Sí, eres muitísimo. De aquí de Redondela. Sí, Choqueira. Viñas todos os anos, dende cando eras pequeniña. Sí, desde o principio, desde os primeiros hosteleros que foron os que fundaron todo isto, sí. Eres comedora de choco? Totalmente, en todas as súas variantes, a plancha, con arroz, con verdura, con todo. Bueno, si sabes máis variedades que a min. Hai hasta hamburguesas. Hamburguesas de choco? Hamburguesas de choco, sí. E hai hoxe aquí hamburguesas de choco? Pois non o sei, todavía non comín de todo, ainda vamos a empezar agora. É que esa hamburguesa de choco a min me chamou... Con queso, de tetilla, bueno, con todo, choco con todo. Entón animamos a todo mundo que veña aquí. Por favor, ainda está desatempo. Ahí está, linde. Queda toda a tarde. E o ano que ven, mellor. Pois sí, cada ano mellor. Bueno, sí, Sandra, claro, vamos a darle sí. Así un bico a cámara e decir, veña. Vira Redondela. Exactamente, vinde. Teños dentes negros? No, ¿verdad? Bueno, que me pillades aquí comendo este choco que está riquísimo. Claro, decanteime polo arroz con choco, pero probei todo, estaba delicioso. Quero me despedir de todos vos, sin antes darlle un bico enorme a Paulo, que hoxe non pude cheder vir, pero non te preocupes, porque estou aquí facendo o traballo medianamente ben, que nunca vou a facer tan ben como a ti, e pasándomo pipa aquí en Redondela. Un bico máis grande, e vémonos dentro de pouco. Chao!